Español a las 7:30 p.m. Por favor, atardados. Actualización sobre nuestra campaña de servicios diocesanos del 2022. Nuestra meta de DSA para 2022 es $250,000. A la fecha, hemos recibido compromisos por $167,500. Todavía necesitamos $82,500 para alcanzar nuestra meta. A aquellos de ustedes que depositaron su compromiso en la canasta de la colecta hoy o que ya la enviaron a la diócesis, muchas gracias por su colaboración. Para alcanzar nuestro objetivo, necesitamos la participación de todos. Esperemos que apoyen nuestra campaña de servicios diocesanos. Gracias y en espera de su compromiso, hagan los cheques al nombre de la diócesis de Palm Beach, DSA. Y recuerde agregar el número de nuestra entidad, 357, al completar su compromiso. Recemos ahora la oración del Consejo de las Iglesias por Ucrania. Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy la paz en Ucrania, que sufre un dramático momento de tensión. Que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas. Que esa tierra vea florecer la fraternidad y supere las heridas, los miedos y las divisiones. Te presentamos, Señor, con confianza y humildad nuestra preocupación por la situación en Ucrania, que afecta también a Europa y más allá. Tú que nos enseñaste que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Ten piedad de nosotros, aleja la guerra y demás violencias malignas y permítenos llegar a soluciones aceptables y duraderas a esta crisis, basada no en las armas, sino en un diálogo profundo. Reina Virgen María, esperamos tu maternal intervención para que el mundo acoja la paz. Preserva el mundo de la locura de la guerra. Amén. Pongámonos de pie mientras nos preparamos para celebrar esta liturgia. Saluden a las personas que le rodean con un distanciamiento social respetado. El sacerdote que hoy preside la Eucaristía es el Padre Noé. Les invito a dar la vuelta mirando la puerta principal. Vamos a empezar aquí esta noche. Recordando la entrada de Jesús a Jerusalén. Queridos hermanos y hermanas, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfage y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos y hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, y la gente tapizaba el camino con sus mantos. Y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y les invito ahora a levantar sus palmas y voy a bendecirlos con el agua bendita. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Thank you.
Bienvenidos a la Santa Misa. Y vamos a recordar las intenciones de la Santa Misa, los difuntos Lorenza Gaspar, Francisco López, Miguel Pascual, Eulalia Francisco, Jorge Fuentes Hernández, Simeón Cruz, Prisciliano de León, Erasmo de León, María Aguilar, Marcial Cuap, Agapita Cano, Tomás Rodríguez, María Moreno, Antonio Molina, Opala Rodríguez, Ramón Rodríguez, René Rodríguez, Matías Rodríguez, Alfonso Zarte, Margarita Sánchez, Héctor Sánchez, Margarita Sánchez, Hernán Zarate, Victoria Hinanis, Augusto Pedro, Gualberto Méndez, Néstor Torres, Carmen Pérez, Santiago Pérez, Clemencia Pérez, Wilfredo Pérez. Por la salud de River Díaz, Andrés de Andrés, Zolaida Sánchez, Miriam, Francisco Esteban, Acción de Gracias, Álvaro López, Angelina Martínez, Familia López, Gaspar, Familia Soto, Zarate, y cumpleaños de Belinda Velázquez, y también por los sacerdotes, recordando a la gente en Ucrania, por el bienestar de ellos y por la paz, y también rezando por Venezuela. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo.
linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabras de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cada cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren la mano del que me va a entregar, está conmigo en la mesa. Porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien
quién será entregado? Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad te hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a los 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Voy contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, ¿a qué hay dos espadas? Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregues al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, los atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Deje, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Han venido a prenderme como espadas y palos, como si fuera un bandido?
todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: adivina, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: soliviando al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: hemos traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan, tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a ese,
suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido a la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y oraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y a los pechos que no han creado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, y él a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Todos de rodillas por el resto de la vida. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y toma asiento, por favor. Hemos empezado la Semana Santa recordando al principio de la Santa Misa en la puerta la entrada de Jesús a Jerusalén. Y aquella noche la gente, o ese día, la gente esperaba a Él con mucha alegría, dando la bienvenida a Él, esperando su Rey. No sabían que Jesucristo iba a ser juzgado, iba a morir y todo lo que iba a suceder. Pero todo fue necesario y nosotros sabemos por qué. Porque pecados que la gente tenía a nivel mundial y hasta ahora los pecados que tenemos, tenemos que reconocer y saber y dar gracias a Jesucristo que había fallecido por nuestros pecados. Y mirando lo que sucedió ese día, entrando Jerusalén, empezando la Semana Santa, nos hace recordar qué fácil es estar con todo el grupo, con un pueblo, cuando todos están de fiesta, celebrando juntos con alegría. Pero cuando vienen las pruebas, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la gente o abandonamos la gente? Cuando alguien está sufriendo, ¿acompañamos a ellos o abandonamos a ellos? Aprendemos esta noche, empezando la Semana Santa, que es muy importante seguir Jesucristo en todo su camino durante la Semana Santa. Sí, entrando a Jerusalén, y la canción que cantamos en cada misa, Hosanna en el cielo. Aquel día la gente cantó esa canción y seguimos en cada misa en inglés y español y cualquier idioma a nivel mundial, la misma salutación o bienvenida que Jesucristo recibió. Y después seguimos recordando Él que traicionó a Jesucristo. ¿Quién era? Judas. Y tenemos que pensar, ¿cómo actuamos nosotros? Decimos que sí, esta noche estoy contigo, Jesús. Yo te amo, yo te aprecio por todo lo que has hecho. Pero cuando vienen los momentos de la tentación, especialmente para ganar algo por nuestra cuenta bancaria o para conseguir cosas materiales o para recibir un regalo grande de dinero que a veces no debemos,
Y si aceptamos algo que va en contra de la conciencia del seguidor de Cristo, estamos actuando como Judas, enfocando en lo que iba a recibir por haber presentado Jesucristo a los jefes y las autoridades. Hay que pensar cuántas veces durante esta semana pasada hemos traicionado a Jesucristo. En vez de rezar, en vez de ser honestos, en vez de hablar cuando alguien estaba maltratando a otro ser humano, otro hermano, hermana, cuando he estado callado, entonces actúo como Judas. Pero recordamos lo que sucedió después. En el jardín, como la gente abandonó ellos sus seguidores fieles, ellos cayeron dormidos. Y aquí estamos nosotros esta noche, yo sé muchos, después de una semana de mucho trabajo, un día quizás con muchas cosas, problemas, pero estamos atentos en la Santa Misa o estuvimos diciendo, ay, ¿cuándo va a terminar el Evangelio? En vez de pensar, qué poco sacrificio tengo que hacer cuando recuerdo lo que mi Salvador Jesucristo sacrificó, su vida. Entonces, esta Semana Santa, si no has estado cumpliendo con sacrificios durante la Cuaresma, hay que enfocar desde esta noche hasta la Vigilia Pascual, hacer el compromiso que sí, voy a hacer sacrificios, voy a rezar, voy a hacer actos de caridad, voy a estar más consciente de mis pecados, voy a arrepentirme y voy a recordar lo que Jesucristo ha dicho en la pasión esta noche, cuando ellos iban matando a Él. Él pidió a su papá, Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira el gran corazón que Jesucristo tuvo. No quería condenar ellos que condenaron y mataron a Él. Pero Él, un buen ejemplo de cómo debemos actuar nosotros, dando la misericordia a cualquiera en nuestro camino. Porque siempre Dios Padre me perdona de todos mis pecados. Por eso yo tengo que seguir el ejemplo de Jesucristo que pidió perdón por ellos que iban matando a Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora por la Semana Santa? ¿Qué compromiso vamos a hacer? Si esta noche aquí estamos y el Jueves Santo a las 7 de la noche tenemos la misa bilingüe, que estén presentes todos. Qué alegría por Jesucristo ver todos sus seguidores juntos alrededor de la mesa, recordando la primera misa que Él celebró el Jueves Santo y recordando lo que Él hizo durante la celebración. Después de comer, se arrodilló y lavó los pies de sus apóstoles. Y eso nos dice que debemos seguir el ejemplo sirviendo a cualquiera, ayudando a cualquiera sin esperar una recompensa. Es porque soy seguidor de Cristo, quiero ayudar, quiero sacrificar, quiero servir, quiero acompañarte en tus momentos de tristeza. Eso es seguir el ejemplo de Jesucristo de Jueves Santo y lo que está allá dibujado afuera en la pared, en la entrada, mirando a Jesús de rodillas. Eso entonces es lo que debemos hacer. Y Viernes Santo en español
De nuevo este año vamos a tener la Vía Crucis en vivo a las 6:30 por allá, cerca de la escuela y el Family Center, empezando a las 6:30, caminando por afuera en la Vía Crucis, después entrando aquí en la iglesia con las plegarias universal y después venerar la Santa Cruz por un ratito, después la comunión y recordar la importancia del sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y por supuesto, olvidé, terminando la misa Jueves Santo, tenemos la vigilia hasta medianoche en el Annex. Que estén presentes 15 minutos, media hora, una hora, entre las 9:30. Y dar el ejemplo a los niños, como sus papás les enseñaron y como ustedes han hecho año tras año, siempre quedarse después de la misa o ir a la casa, comer y volver por un tiempo. Y no dormir como ellos que acompañaron a Jesús en el jardín. Y la vigilia pascual, el sábado de gloria, tenemos a las 10:00 p.m. Y habrá 12 personas recibiendo los sacramentos que han estado preparando en el programa de Rica durante todo el año. Entonces, por un ratito ahora les pido reflexionar. ¿Qué compromiso vas a hacer para acompañar a Jesucristo durante la Semana Santa? En tus pensamientos, en tus actitudes, en tus palabras y en tus hechos. Pongámonos de pie y rezamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de la Patria desde todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado. Para que esta conmemoración de la Semana Santa traiga
Nombre sobre todo nombre, roguemos al Señor. Por el mundo, para que el poder del Cristo crucificado guíe a las tierras arrasadas por la violencia, hacia un compromiso por la justicia y la paz, roguemos al Señor. Por todos los culpables de crímenes violentos, para que el sufrimiento de Cristo en la cruz los lleve a arrepentirse y a cambiar sus vidas, por los agobiados, para que vivan el gozo de la Pascua después del sufrimiento cuaresmal, roguemos al Señor. Por esta comunidad de fe, para que la práctica cuaresmal dé fruto durante el año que viene, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, al iniciar la Semana Santa, depositamos estas peticiones ante ti. Guíanos en esta temporada y escucha las plegarias de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y toma asiento, por favor. Y hemos iniciado de nuevo las canastas por la colecta en la entrada, si ustedes han puesto su ofrenda, su donación a la Iglesia, está bien, no hay que dar otra cosa, pero ahora, desde hoy en adelante, estamos usando las canastas y también las dos grandes allá en la entrada. Thank you.
Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, con siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables, con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por tu cruz y resurrección, por la palabra de Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gerardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que han fallecido. Y todos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y ellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma un ratito, o sea, asiento por un ratito, perdón. Entonces, solamente para hacerles recordar, como dije en la homilía, la Semana Santa, la importancia, la próxima vez que vamos a reunirnos, Jueves Santo, ¿a qué hora? No estuvieron escuchándome. A las 7 de la noche. Aquí en la iglesia es misa bilingüe. Entonces, a las 7 y seguimos hasta medianoche con los distintos grupos, los ministerios, que cada ministerio tome tiempo para acompañar al Santísimo allá en el annex terminando la misa. Y también los niños que están menores de primera comunión, ellos de primera comunión y más chiquitos, terminando la comunión, la señora encargada de la doctrina va a repartir flores por la procesión con el Santísimo hasta la puerta principal. Para volver por aquí y